Buenos días. Estamos muertas de la alberca. De ayer, no nos podemos ni levantar. Nos duele todo. Pasamos 4 horas, 4 horas dentro de la alberca. Casi cinco. Casi cinco. Nos la pasamos muy, muy bien. Nos trataron muy, muy bien. No comimos, llegamos comiendo. Vamos comprando boletos. Fuimos a comprar Burger King porque no alcanzamos a comer y creo que la ensalada se acabó que en el camino. Bueno, la ensalada no la comemos más al ratito, que ya teníamos mucha hambre. Cansadas, dormidas, no nos queríamos levantar. Estamos tomando leche con pan. A ver si agarramos poquita energía. Y a ver qué hacemos más un ratito. Y bueno, en el celular. Sí. Pues sí. Eso fue lo que pasó ayer. Ya llegamos tarde, como a las 10, ¿no? Como a las 10. A dormir. Y pues sí. Eso es lo que pasó. Y nos vemos en un ratito. Vamos a ver una película. Vamos a ver a Yasmani. A ver qué hizo el día de ayer y nos vemos en un ratito. Roy, ¿qué estás haciendo, mi amor? De una él no quiere estar con nosotros y mírenlo. Qué sedita está. ¿Verdad, Roy? Chiquitico. Voltea. Mira, Bonnie. Según no quiere estar con nosotros, y aquí está, era. Hey. No tú, Roy. ¿Dónde está Bonnie? Bonnie, ¿dónde está mi amor? Besos, besos, dame unos besos, ¿no? Feo. Cuídate pues, cuídate pues. Roy, ya no. Roy está buscando la donde se escucha el ruido. Ya mejor se fue, pero estamos viendo los videos. Bueno, Bon está viendo los videos pasados. Y él estaba mirando ahí la bocina donde se escucha. Y pensaba que estaba jugando. Ajá. Le va a regresar a ver qué hace Roy. Anda buscando dónde. Ya me acostumbré. ¿Dónde? Se dejó atrás de la basura. Y se comió. ¡Agárrala! ¿Dónde, Roy? ¿Dónde? Ya mejor se va. ¿Ya se va? Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Hola, pobreza! Sigue esperando. Aquí está, una. ¿Dónde Dos. se escucha? No. Vamos a bailar. ¿Cuánto amor? Dame un beso.
Dani, dame una patita. Dame una pata. Así no me hables, dile a mí, háblame con cariño, si no, no me hables. Lo agarró, huevo. Lo agarró, huevín. Dile, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Allá, allá, voltea. Mira, trae un hueso. ¿Qué es un hueso? ¡Ay, qué bonito! No quiere nada. No quiere nada. Yeah. Si me da un beso. Sí, es que sí. Sí, que sí. ¿Ya te despertaste, chiquitín? ¿Y tú, Ivonne? ¿Cómo te sientes? Me duele todo el cuerpo. No podía ni levantarlas. Así. Vuelve el perro arrepentido. Con la cola entre las patas, con el hocico partido. Ya nos estamos arreglando. Queremos hacer un video, pero la novedad es de que Ivonne apenas se va a suscribir a mi canal después de que le dije, hace mucho tiempo se enfoca. Ya le dije hace mucho tiempo que se suscribiera y apenas lo va a hacer. No entiendo. Bueno, sí entiendo porque ya de las redes sociales no es muy adicta ni le gusta. Sí le gusta, pero no está como actualizada ni tan paciente para hacer estas cosas. Así que apenas se va a suscribir a mi canal. Y pues sí, eso era lo que les quería decir. Ese entonces, ese tiene otro correo. Ah, porque apenas lo puse a suscribir. Ajá. Ese de mi cuñado. Ok, bueno, mínimo. Y pues sí, vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? Primero me van a peinar también. Y sí, a peinarla. Y yo también. A ver si me corta el pelo más tarde. Ahorita ya. Porque se me aclaró y se me maltrató con la alberca, con el cloro. Está súper. Súper, 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 súper maltratado. Bueno, ahorita aquí casi no se ve, mira. Pero sí se miraban las puntas abiertas, todo horriblemente. Así que espero que me lo corten. Y pues sí, ahorita la voy a peinar y a ver, más tardecito hacemos el video. A lo mejor ya no alcanzamos ahorita. Pero cuando ya se vuelvan a ir a trabajar los novios, los esposos, pues lo hacemos ahí afuera. Lo queremos hacer afuera. Aunque quién sabe si vayamos a aguantar con esta calor y maquilladas, así que, pues no sé. Pero bueno, sí, estamos haciendo eso y nos vemos en un ratito. Y bueno, después de haber grabado dos veces el video que íbamos a hacer, ya estamos aquí. El primero estuvo súper chistoso y luego que no salía por la luz, que no nos mirábamos más o menos. Este último, pues... también no sé cómo vaya a salir de luz. Ahorita ya en un rato más yo creo que lo edito. No sé cuándo lo vaya a subir. Y pues sí, ya estamos aquí. Y Ivonne está por ahí. Ahí están. Y Roy allá desesperado, que yo creo ya que irse a caminar. Pero bueno, pues todavía es muy, muy temprano. Jorge, los Jorge se fueron a trabajar. ¿Qué más hicimos? Pues ya, comimos nopalitos en chile verde. Y Jorge comió ensalada que nos quedó de ayer que nos llevamos a la alberca. Y pues ya saben que no la comimos. ¿Qué más? ¿Algo más que hayamos hecho que se me había olvidado hasta ahorita? No, pues no. El video estuvo bastante chistoso al principio, pero pues bueno, no nos salió. Ahorita el que hicimos parece que sí. ¿Qué más? Pues nada, ahorita vamos a ir a caminar en un rato más. Así maquilladas como andamos, vamos a ir muy elegantes. Pero, pues sí, ya nos hacía falta, que siempre andamos un poco fodonguis. Y pues sí, nos ven en un rato. Jorge. Tráete el alcohol, Ivonne. Anda.
No, hay pura oxigenada. A ver, ¿qué tiene, mi amor? Nadie me hace caso. ¿Por qué? Porque me está doliendo aquí. Siento que me está doliendo esta vena. Y aquí siento que esta roncha se me está haciendo grande. Y ¿qué le picó? Tengo el dolor. No, nada me picó. Entonces, ¿por qué dice que le está doliendo, que siente el veneno? Siento como cuando me pica, cuando te pica algo, que sientes el veneno que está ahí adentro. Eso es lo que siento. ¿Y qué más? Pero nadie me hace caso. ¿Y qué más? Pues es que me está doliendo y nadie me hace caso. ¿Y yo qué va siento a ser? Que esa. Pues nada. Solo quejarme. Quejarme de que no me hacen caso. ¿Qué va a estar esto, mi amor? Mi amor, estoy hablando, no de, quiero que de venga. Fíjense. Caso que me hace cuando pasa algo. Nada pasa para él. No pasa nada. Dígale, dígame. Bueno, nada pasa, dice. No, no pasa nada. No pasa nada. Pero yo estoy sintiendo que me está doliendo bien feo. ¿Quieres sentir algo chingón? Siento, ¿qué tal si algo me picó? ¿Quieres sentir algo chingón? ¿Qué tal si algo me picó? ¿Quieres sentir algo chingón? Le voy a pasar la hiedra. Para que sienta, para que llore y chille. No me ha dado en todos estos años, Jorge. Y yo siento que ahí me está doliendo horrible. Pues eso es la hiedra.